Esta noche voy a orar por casos imposibles. Creo que Dios nos va a sorprender. A su nombre sea la gloria. Lucas 19. Cuando lo tenga, dígame. 19:41. Dice así la palabra del Señor. Está hablando de Jesús y su entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que alguien levante las manos y diga: Dios, ayúdanos. Dígalo tres veces: Dios, ayúdanos. Necesitamos que nos ayudes. Ayúdanos. Ayúdanos. No los oigo. Ayúdanos. Ayúdanos. Según la tradición, el día que esto pasó en la Biblia era un domingo. Se le conoce a ese domingo como el Domingo de Ramos. Tradicionalmente así le llaman. Ahora que viene la Semana Sangana, perdón, Santa, así le conocen. Por años nos dijeron que Cristo murió un Viernes Santo, o un viernes, si le llaman Viernes Santo ese día. Sin embargo, la Biblia dice que a la generación incrédula y pecadora una señal le sería dada, y sería la señal del profeta Jonás, que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Si Cristo hubiera muerto un viernes, la noche del viernes fue la primera noche. La noche del sábado sería la segunda noche. Pero para el domingo de la mañana, a las 6 de la mañana, ya estaba vivo. Entonces nos quedan debiendo una noche. Entonces nunca pudo haber muerto un viernes. Tuvo que haber muerto un jueves. Partimos de ahí. Está aquí todavía. Se supone que esto pasa un domingo. De eso sí estamos seguros, que fue un domingo. Ese domingo fue tan tremendo, porque si usted lee la escritura, Jesús fue a pueblos donde lo echaron. Uno de ellos fue Gadara. A la gente en Gadara le importaba más los cerdos que la liberación de un hombre. Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. Jesús estuvo en lugares donde le cerraron las puertas. Sin embargo, este día Jerusalén se agolpó. Jerusalén dejó las calles vacías para meterse a recibir al Mesías, para recibir a Cristo. La Biblia dice que cortaban ramas de palmas. La Biblia declara que cortaban ramas de olivo. La Biblia enseña que se quitaban los mantos. La Biblia enseña que se quitaban las túnicas para hacer una gran alfombra donde el Mesías caminara o pasara de la forma más descollante que nunca había entrado a una ciudad.
fue la primera vez que una ciudad entera se agolpó. Fue la primera vez que una ciudad entera gritaba. Fue la primera vez, si usted lee los versos anteriores, dice que la gente decía: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Nunca antes había pasado eso. Nunca antes. La gente gritaba de frenesí. Le dieron la pleitesía apoteósica más grande de todo el ministerio de Cristo. Judíos, gente de Persia, gente de los elamitas, gente del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Siria, de Cirene, de Capadocia, gente al otro lado del mar, judíos, cretenses, gente de todas las lenguas se agolpó ese día. La gente tenía la adrenalina al máximo. La gente estaba esperando a un hombre que entraría de la forma más humilde que nadie entrado en una ciudad, montado en un pequeño asno. Los grandes generales entraban en sus caballos que relinchaban llenos de cosas, pero el Rey que puso al diablo en un problema serio y recobró la vida de millones y cerró las puertas del infierno y le dio entrada a los hombres otra vez al reino de los cielos. Wow. Estaba entrando en un pequeño asno. Y mientras él entraba, la gente gritaba. Y la gente ensordecedoramente decían: bendito el Rey. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Aleluya, bendito el Rey. Si uno juzga históricamente ese evento, desde el tiempo de Esdras y desde el tiempo de Nehemías, nunca antes Jerusalén había tenido un avivamiento de esa magnitud. Si uno examina a nivel histórico y a nivel político, si ese día Cristo hubiera querido, quitan a Herodes de rey y lo ponen a él de rey, porque las multitudes estaban gritando: bendito el Rey. Nunca antes había pasado eso. Y a mí esto me hace temblar. A mí esto me hace temblar. Porque cuando él baja del asno, las palmas se quedaron sin hojas ese día. Los olivos se quedaron sin ramas. La gente se quitó los mantos y las túnicas. Para que un judío se despojara de su manto, se estaba despojando de su nivel de autoridad. Para que se despojara de su túnica, se estaba despojando de lo más sagrado que tenía encima. Todo eso era profético. Eso decía en el mundo espiritual que todo poder humano, todo poder visible e invisible, se rendiría ante los pies de aquel gran Rey que iba aquel día entrando en aquella ciudad. Aleluya. Sin embargo, el pasaje es extraño, porque lo lógico que yo entiendo por lógico es que él baje del burrito, le dé un abrazo a Pedro, salude a alguno de los organizadores y les diga: wow, el evento estuvo tremendo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo que hizo fue que empezó a llorar. Y la pregunta es: ¿por qué lloras, Señor Jesús? ¿Cuál es la razón por la que estás llorando? ¿Por qué lloras? Lea la Biblia. Jesús no lloraba de emoción, ni siquiera de alegría. A Jesús no le impresiona la rama de palmas. A Jesús no lo asustan las ramas de olivo. Jesús ve más allá de los gritos de la gente. A Jesús no lo asustan los mantos ni las túnicas. Pero Jesús empieza a llorar. Escúcheme, Venezuela esta noche
¿Por qué lloras, Señor Jesús? ¿Por qué lloras? Dime cuál es la razón por la cual estás llorando. ¿Qué es, que no te gustó el evento? ¿Que no te gustó? Hay ciudades donde te echaron, esta te está abriendo las puertas. Hay ciudades donde te rechazaron, esta ciudad te ha dicho bienvenido este día. Hay ciudades donde nadie quería saber de ti, estas salieron hasta los niños a la calle. Los ancianos que no aparecían en años, ese día estaban allí. Los doctores de la ley, la gente que nadie veía, ese día estaba allí diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Los que nadie esperaba que gritaran, ese día gritaron. Pero la pregunta es: ¿por qué lloras, Señor Jesús? Yo encontré 4 razones por las cuales Él lloraba ese día. Abróchese los cinturones, porque voy a hablar fuerte esta noche. Si está aquí, dígale que está a la par suya, todo lo que Él va a decir es para usted. ¿Por qué lloras? Primera razón: si esto pasó 4 días antes que Él fuera al Calvario, yo creo que la primera razón por la que Él lloró ese día era por la superficialidad de aquellas alabanzas. Repito, superficialidad. Cuando algo es superficial, es porque no tiene cimiento, no tiene profundidad. Teológicamente, algo superficial es algo que no ha alcanzado madurez. Si algo es superficial, es porque está por encima y no tiene una realidad existencial. Jesús lloraba porque los mismos que gritaban ese día: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, 4 días más tarde gritarían: crucifíquenle, queremos a Barrabás, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús lloraba porque Jesús sabía que esos gritos eran gritos llenos de hipocresía. Jesús lloraba porque sabía que la gente se quitaba los mantos, pero a Dios no le importa lo que tú te quitas o lo que te pones. A Dios lo mueve cuando ve un corazón que tiembla su palabra. Y no sé si estás aquí todavía. Uno se puede envolver de la cabeza a los pies como si fuera un cerullo, pero la ropa no hace santo a nadie. Uno puede vestirse como santo y tener el corazón de un diablo. Y Jesús lloraba porque esta gente eran superficiales. Y no sé si alguien me oye, pero los altares de las iglesias de Latinoamérica están llenas de lágrimas de gente que nunca ha cumplido lo que le prometió a Dios. Dios está esperando que esta nación responda de otra manera. No sé si está aquí. Y voy a hablar con nombre y apellido. La historia dice que Argentina vivió un gran avivamiento, pero hoy Argentina está seca. Y me acaban de llamar un grupo gigante de ministros de allá. Y me dijeron: necesitamos que venga Argentina. Y no tengo tiempo. Tengo la agenda repleta. Hermano, cancel lo que sea, por favor, vuelva a Argentina. Argentina se está muriendo.
Yo no quiero ir a un lugar donde Dios estuvo. Por eso después de 17 veces de ir a Israel, nunca más quise volver a Israel, porque no quiero ir a un lugar donde Dios estuvo. Quiero ir a un lugar donde Dios está. Gloria a Dios por lo que pasó en tu vida hace 10 años atrás. Gloria a Dios. Es bueno, gloria a Dios. Pero no puedes vivir de lo que pasó hace 10 años atrás. Yo quiero saber qué está pasando en este 2012 contigo. Quiero ver al Dios que te tomó un día. Quiero ver al Dios de este libro caminando contigo. Quiero ver los milagros. Quiero ver las sanidades. Quiero ver la gloria sobre tu vida y tu cara. Toca a alguien y dile, deja de ser superficial. Señores, si algo Dios está esperando de Venezuela es una iglesia madura. No una iglesia charlatana. No una iglesia que de frente tiene cara de santa, pero tiene una lengua como una víbora del infierno. Dios está harto de los evangélicos murmuradores, criticadores y señaladores. La gente así le da asco a Dios, y Dios los vomitará de su boca. La lengua que se usa para bendecir a Dios no se puede usar para criticar a la gente. Y las manos que se levantan para bendecir a Dios no se pueden levantar para maldecir a otros. Si está aquí, diga aleluya. Si está aquí, diga aleluya. Si Dios te ha ungido, no te ha ungido para matar a tu hermano. Te ungió para destruir las obras del diablo. Tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo es el diablo. Así que deja de ver enemigos donde no hay. No sé si está aquí todavía. Le dije que estoy armado y soy peligroso esta noche. Jesús lloraba por la superficialidad. Jesús lloraba porque sabía que aquellas alabanzas se iban. Jesús lloraba porque sabía que los que hoy gritan, mañana no gritan. Señores, Dios anda buscando un hombre esta noche en San Fernando de Apure. Los ojos de Dios andan buscando una mujer. Y si Dios encuentra ese hombre, Dios le va a soltar su gloria. Dios le va a confiar su poder. Dios le va a confiar su autoridad. Dios le va a confiar su grandeza. Abacaba Shanda. No los oigo. No los oigo. No los oigo. Suelta la superficialidad. Suelta la superficialidad. ¿Saben cuál es el problema de algunos venezolanos? El problema de algunos venezolanos es que ustedes aman lo que Dios odia. Y algunos de ustedes coquetean con lo que Dios detesta. ¡Amas caballanda! Si tú me tomas en serio, dice Dios, yo te tomaré en serio a ti. Si tú te limpias, serás mi boca, dice Dios. Si tú te apartas, entonces yo caminaré contigo, dice Dios. Que alguien diga por lo menos allá ahí. Y Jesús lloraba por la superficialidad. Dije conmigo, superficialidad. Superficialidad. Señores, yo he tenido como unas 42 revelaciones. Cada madrugada me despierto con lo mismo. Veo ángeles rodeando el
mapa venezolano y veo ángeles que están listos. Y por 42 ocasiones oigo la voz del Señor que me dice: estoy a punto de invadir esta nación. Yo creo que aquí hay gente que todavía no ha medido lo serio de lo que está viniendo. Yo creo que todavía aquí hay gente que no ha discernido lo grande que se viene. Dios te va a cambiar hasta la forma de caminar. Se te va a meter Jehová en la cama. Se te va a sentar en el carro. Se te va a meter en la cocina, Dios. Te va a cambiar hasta la forma de ver. Te va a cambiar hasta el olor del cuerpo. Te va a enseñar un nuevo lenguaje. Te va a enseñar cosas que en tu vida imaginaste. Wow. ¡Hey! ¡Hey! Jesús lloraba por la superficialidad. Jesús veía más allá de las ramas de palmas. Jesús veía más allá de las ramas de olivo. Jesús veía más allá de las túnicas, más allá de los mantos. Y bajó del pollino y empezó a llorar. Me parece ver a todos con incertidumbre preguntándose: ¿por qué está llorando el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo iba un día en un carro manejando y recuerdo que se me vino un pensamiento extraño sobre alguien que me había hecho algo o me quiso hacer algo. Y yo pensé algo que era muy feo. Y vi un ángel donde se me atravesó en la calle y yo tuve que frenar abruptamente. Y yo lo miré y yo no sabía si echarme para atrás o qué hacer. Y el ángel desenvainó la espada y me dijo: o arreglas tu corazón o te mato. Y yo empecé a temblar. Y yo le dije a Dios: ¿por qué estas cosas no le pasan a todo mundo? Y el ángel me dijo: porque son muy pocos los que están dispuestos a ser procesados y los que están dispuestos a pagar un precio más que los demás. Para muchos la vida en Dios es una vida muy cómoda, muy tranquila. Hay gente que quiere estar a tiempo completo, pero no es porque quieren servir a Dios, sino porque son unos vagos que les gusta despertarse a las 12 del día. Entonces ya no tienen que ir al trabajo temprano a las 5 de la mañana, sino que ahora como están a tiempo completo en el ministerio, entonces pueden levantarse tarde. Es contrario totalmente. Los que estamos a tiempo completo no nos levantamos a las 5, nos levantamos desde las 3 de la mañana. Es totalmente otra cosa. No sé si está aquí todavía. No sé si me oye. La segunda razón por la que él lloraba era por la falsedad de aquella religión. Diga conmigo: falsedad de religión. Dígalo otra vez: falsedad de religión. Falsedad de religión. ¿Por qué falsedad? Porque ese día, domingo, se celebraba la fiesta de la Pascua. Pero la fiesta de la Pascua, para esos judíos, era comida y bebida. Pero para Dios, la fiesta de la Pascua era la celebración de un cordero pascual, que ya no era una profecía, sino que estaba en medio de ellos. Y Jesús lloraba por la falsedad. Para esa gente, esa celebración era el momento de encontrarse con un familiar que no veían.
Para Dios era el momento de temblar en su presencia. Religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Gracia y misericordia es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. Todas las religiones del mundo algo tienen chueco. Algo tienen que no sirve. Jesús no fue religioso. Jesús fue una manifestación de Dios en la tierra. Lea la Biblia. Jesús no caminaba con los religiosos. Jesús caminaba con los leprosos, con los que nadie quería. Se sentaba con las prostitutas. Se sentaba con los ladrones. Hacía lo que nadie se atrevía a hacer. Y Jesús llora ese día por la falsedad de esa religión. Porque la gente creía que si cumplían algunos ritos, agradaban a Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. No sé si me está escuchando. No sé si me está oyendo. Estaba en Dominicana hace como un mes y medio. Fui a un templo gigante. Había no sé cuánta gente, pero había miles. Me dice una muchacha, se me acercó al donde estaba yo sentado. Yo lo que tengo es cara de serio, pero tan serio no soy. Soy medio penoso. Entonces se me acerca y me dice: hay una profeta aquí que tiene una palabra de Dios para usted. Yo la miré y le dije: el pastor sabe. Me dijo: sí, sí. Ok. Me pasé a predicar y estaba predicando una palabra, pero terrible esa noche. Cuando estoy en medio de la palabra, el hombre de Dios pasa y me toma el micrófono. Toma otro micrófono y me habla y me dice: hermano, aquí hay una mujer de Dios que tiene una palabra para ti. Ella es la profeta más respetada de este ministerio. Pero me habló tantas cosas la mujer que casi había que inclinarse y hacerlo en reverencia porque era más grande que Cristo. Entonces pasa una mujer alta, bonita la morenota es, y pasa. Yo me quedo viéndola así, y en ese momento el Espíritu de Dios abrió mis ojos y la miré con estos ojazos que Dios me dio y le dije: ¿tú crees que puedes profetizarme? Y ella con el micrófono me dijo en inglés: yes, pastor. Y yo le contesté en inglés, le dije: tú no eres una mujer de Dios, tú eres una bruja de Haití que estás infiltrada en esta iglesia. Lo que pasa es que el pastor de esta iglesia está más ciego que el diablo, entonces este cree que porque tú diezmas un montón de plata tú puedes ser profeta. Pero él no entiende que tú estás aquí para destruir esta obra. Y la mujer cayó al suelo. Ustedes se me quedaron viendo. Se me quedaron mirando. Y me dice el coordinador: ¿qué hacemos? Yo le dije: ahora es que se puso buena esta cosa. Porque ahora yo creo que aquí se va a enchamucar hasta el que no tenía que enchamucarse. Digo. Porque si esta era la profeta, quiere decir que esta le ha echado un poco de huevos de culebra encima a esta gente. Es posible que tiene media iglesia endemoniada, si no es más. Y cuando esta loca pasa y dice que Dios le habló, todo mundo dice amén. No sé si me está escuchando. Señores, viene una limpieza de parte de Dios a su iglesia. Viene una limpieza de parte de Dios. Señores, Dios va a usar Venezuela, pero también va a matar gente en los altares.
Porque hay gente que apesta y hay gente que hiede. Y hay gente que cuando habla le salen las gusaneras por la boca. Y pacoromosia. Que lo único que tienen encima es una vestimenta religiosa, pero tienen un corazón sucio y contaminado. Y Jesús lloraba ese día, y no solo lloró hace 2000 años, llora esta noche sobre San Fernando de Pure. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No los oigo. Si usted algún día creyó que Dios es santo, tiene que creerlo ahora. Si algún día usted cree que este libro merece respeto, es ahora. Si algún día usted creyó en la integridad, tiene que ser ahora. Si algún día usted creyó que la gloria postrera será mayor que la primera, es ahora. Porque ustedes están en el umbral de una gloria tan grande que no tienen ni idea de lo que viene. Y Jesús lloraba por la falsedad de aquella religión. No sé si está aquí. Estaba ministrando aquí en este mismo país la semana pasada, en otro lugar. Y me dice alguien, aquí hay un muchacho en la iglesia que Dios lo está levantando tremendamente, con un don de ciencia, que él te dice hasta el número de cédula. Él quiere que usted ore por él. Al final me lo trajeron y me acerqué, me parecía un buen muchacho. Me acerqué y en vez de orar, sentí abrazarlo. Pero donde lo iba a abrazar, el Espíritu de Dios me detuvo. Y me dijo, él no tiene don de ciencia, ni discernimiento. Lo que tiene es un espíritu de adivinación. Y cuando lo toqué, cayó endemoniado y empezó a botar de todo. Lo vi con mis ojos botar una cucaracha de este tamaño. Negra, negra, negra. Tenía tantas patas raras esa cosa. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánta gente así estará en los altares? ¿Cuánta gente así estará imponiendo manos? ¿Cuánta gente así estará diciendo, así dice Jehová y Jehová no ha dicho una sola palabra? ¿Cuánta gente así? No sé si me estoy yendo. No sé si está aquí todavía. Yo le dije que esta noche iba a ser fuerte. Si vino para irse temprano, se equivocó de reunión. ¿Quieren que siga o paro? Si quieren me detengo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Señores, Dios va a invadir ciudades enteras. Y hay algunos aquí en esta reunión que Dios los va a tomar por su mano derecha y los va a poner a pisotear al diablo cual nunca antes se ha visto en la historia de Venezuela. Oh, no sé si me oye. No sé si me oye. No sé si entiende lo que le digo. Pero vienen días. Y si usted me está oyendo, anote la fecha. En los próximos 17 días hay hombres aquí y mujeres que van a tener experiencias con el Espíritu de Dios que le va a cambiar la vida para siempre. Dale fuerte que no te oigo. Dale fuerte que no te oigo. Dale fuerte que no te oigo. Esta misma noche, si esto no ocurre, no soy profeta.
Esta misma noche hay gente que no va a poder dormir. El Espíritu de Dios te va a apretar el pecho y te va a decir: quiero noches enteras conmigo, quiero vigilias conmigo, quiero que entres en aguas profundas del Espíritu, quiero que entres en un nuevo pacto de gloria. Aleluya. Wow, yo siento al Espíritu de Dios. Ah, Masaya, canta la Masaya. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si alguien entiende lo que voy a decir. Creo que sí lo entenderán. Dios dice: tienes que volver a la senda antigua. Creo que no lo entendieron. Tienes que volver a la senda antigua. Tienes que volver a la senda antigua. Mi abuela era una ignorante a los ojos de mucha gente. Mi abuela era analfabeta. No sabía leer ni sabía escribir. Pero cuando mi abuela entraba a la iglesia, mi abuela entraba desde las 2 de la tarde y hasta las 7 que empezaba el culto, no se levantaba de orar. Mi abuela tenía una vida de oración de más de 14 horas. Mi abuela no sabía lo que era ser un profesional del púlpito. Pero cuando mi abuela entraba a una iglesia y decía: así dice Jehová, la gente temblaba porque sabía que Dios hablaba a través de esa viejita. No sé si está aquí todavía. Dios va a agarrar a algunos de ustedes. Empújeme porque voy a profetizar. Dios va a tomar tu lengua como tomó la lengua de Samuel. Y no caerá palabra a tierra sin que se cumpla. Aquí hay 7 hombres a los cuales Dios los va a ungir con el poder de hacer milagros. Milagros extraordinarios. Milagros impresionantes. La gente corre porque viene fulano, viene el otro de otro país. Yo alabo a Dios por estar en esta hora en Venezuela. Pero los años que vienen para Venezuela no será de los predicadores de otros países, sino de los propios venezolanos que Dios levanta con poder y autoridad y gloria y manifestación del Espíritu, señales y prodigios. Dale más fuerte que no te oigo. Tercera razón por la cual Jesús lloraba era por la ingratitud de aquel pueblo. Diga conmigo: ingratitud. ¿Y a qué voy cuando digo ingratitud? Yo pregunto esta noche aquí en San Fernando: ¿dónde estaba María Magdalena? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el hombre de la mano seca? ¿Dónde estaba el que fue sanado de hidropesía? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el endemoniado gadareno? ¿Dónde estaba la samaritana? ¿Dónde estaban los 20.000 de San Mateo 14:13? Bueno, eran 5.000 hombres, pero se cree que eran 20.000, contando mujeres y muchachos. ¿Dónde estaban los 4.000, que se cree que eran 16.000? ¿Dónde estaba la hija de Jairo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el hijo de la viuda de Naín? ¿Dónde? Y esto es profético.
Anote la fecha. Viene un día difícil en esta contienda electoral. Yo puse a Hugo Chávez como presidente de este país, dice Dios, pero no puse la brujería que le ha metido este país. Y el que un día fue mi amigo, hoy es mi enemigo, dice Dios, porque él me ha corrompido este país y por lo tanto yo le quito el poder. Y pa coromonseca tatarama canda la mashaya. Yo vi la muerte de ese hombre y vi algo muy tremendo para el 2013. Y si quieren agarrar el video y mandarlo, díganle que yo lo dije. Rafael Ramírez Martínez lo dijo. 10789014. Ese es mi pasaporte. Yo respondo por lo que digo. Es tanta la basura que meten a este país. Es tanta la maldición que traen de Cuba. Es tanta la brujería de Bolivia. Y es tanto el satanismo de los chamanes. Pero esta es mi nación, dice Dios. Y yo pelearé por este país. Yo pelearé por esta nación. Yo defenderé este pueblo. Por eso las iglesias deberían de dejar de estar ayunando para ser más santos. Y deberían de hacer un ayuno por la nación. Porque mientras usted está ayunando para ver si Dios lo hace más santo, el diablo está metiendo toda la brujería del infierno aquí. Cuando Dios comienza a gobernar, señores, agárrense. El peor error del presidente Chávez fue haber maldecido a Israel. Tal vez él no es tan bruto. El problema es la cantidad de estúpidos que tiene a la par de su gabinete. Que son gente ignorante. Gente que no teme a nada. Gente que no respeta nada. Por eso ese cáncer no se le quitará. Porque lo que él maldijo de sus entrañas, por algo le brotó el cáncer en las entrañas. Porque nadie puede tocar a Israel si que antes no toque a Dios. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y no tengo nada contra este señor. Yo oro por ese hombre cada vez que puedo. Pero no oro para que Dios lo bendiga. Oro para que Dios le saque al diablo de adentro. Porque la gente seria ora de otra manera. La gente seria ora de otra forma. Si está aquí, por lo menos diga ay, ay, ay. Ingratitud. Venezolanos van a ser esparcidos por el planeta. Pero las naciones de la tierra no necesitan lo que no sirve. No necesitan las costumbres venezolanas. Necesitan al Dios que te toma Venezuela. Necesitan al Dios que te toma Venezuela. Si yo soy profeta, algo va a pasar en la montaña del Sorpe. Y algo va a pasar con ese endiosamiento a María Leonza. Si yo soy profeta, en los próximos meses viene un momento tremendo sobre Venezuela y la gente dirá: eso fue dicho en San Fernando de Apure, porque Dios entra en los negocios. Aleluya, Dios entra en negocios con este país. Aleluya. Solo el teclado. Vamos a casi agatando de catataro mosquetaro buscatara macu. Y allá así cada uno y acá de allá acá su coña acá y allá así cada uno. Voy allá vaya son y que no diana catato todo soquete de matar.
Yo he jurado por mi nombre que te levanto. Pero levantarte también implica que espero que te limpies de toda inmundicia, pueblo. Espero que cambies el corazón y saques lo que no me pertenece a mí. Y caramanja catalás y nasa andiano con sique. Y allá calla así quendo y allá catototo y así tijándolo. Yo llenaré tus calles de gloria, dice el Señor. Inundaré tus avenidas y inundaré tus ciudades con mi poder. Y serás notorio a las naciones del planeta. Y quienes te maldijeron correrán a buscar el favor. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no le he dado la riqueza que te di a ti, Venezuela, a ningún país de Latinoamérica, ni siquiera a ningún país en Europa? ¿Por qué crees? Me voy a meter a la casa de gobierno. Me voy a meter a la casa de gobierno. En el gabinete del presidente Chávez han empezado a morir hombres altos y seguirán muriendo unos cuantos más. Porque yo he entrado en celo con este país, dice el Señor. He entrado en celo con Venezuela. He entrado en celo con Venezuela. He entrado en celo con Venezuela. He entrado en celo con Venezuela, dice el Señor. He entrado en celo con Venezuela. Jamás he entrado en celo una vez más, dice el Señor. He entrado en celo con tu tierra. Y el que te toque se meterá conmigo. Y juro por mi nombre que yo le confío la gloria a André Masco, que no ha sido confiada a pueblo en la tierra, a esta pequeña porción de tierra en Latinoamérica llamada Venezuela. Yo unjo tus ríos, unjo tus cerros, unjo tus calles, unjo tus llanos, unjo tus tierras. Hamakam darabasó, hamakam ascenderé, hamakam darabasó. Y tiriman robos catalá, chequeteteré. Aquí hay gente en esta reunión que yo los veo asistiendo a los brujos. Aquí hay gente en esta reunión que les han echado aguas encantadas encima. Los veo con las manos puestas para que le den las manos. Los veo guardando secretos, haciendo oraciones. Aquí hay gente en esta reunión que si no se arrepienten esta noche les queda un mes de vida. Si no se arrepiente esta noche les queda un mes de vida. Les queda un mes de vida. Y si usted cree que esto es cuento, no lo haga. No lo haga. Te lo garantizo que te morirás. Yo sé lo que estoy diciendo. Amakabashen de Lemaka. Wow, siento un peso de Dios sobre mi vida demasiado grande. Siento un peso que está rodeando este lugar. Siento un peso que está inundando este lugar. Siento un peso del Espíritu que está inundando este lugar. Siento un peso de Dios que está inundando este lugar. No es suficiente. Antes la vida que tenías era buena. Pero ahora no es suficiente. Si antes orabas, ahora tienes que orar más.
Si antes ayunabas, ahora hay que ayunar más. Si antes vigilabas, ahora hay que vigilar más. Si antes caminabas en rectitud, ahora hay que vigilar y hay que ser más íntegro. Levanta manos santas y adora a Dios. Levanta manos santas y adora al Rey. Señores, no se puede servir a Dios y al diablo. O te vas para un bando o te vas para el otro. Esta es una noche de decisión. Y Jesús lloraba por la ingratitud. ¿Dónde están los venezolanos? Agradecidos. 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 ¿Dónde está el pueblo de Apure que tiembla la presencia de Dios? ¿Dónde está el pueblo venezolano que respeta al Dios de los cielos? ¿Dónde está la gente que agradece? Algunos de ustedes deberían de estar muertos hace tiempo, pero ha sido la misericordia de Dios que no ha permitido que mueras. Por eso esta es una noche para pedir misericordia y decir: Dios, ayúdame. Y decir: Dios, ayúdame. Y decir: Dios, ayúdame. Y decir: Dios, ayúdame. Todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios. Jesús lo dijo de la siguiente manera. En el verso 44, Él dijo: te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si usted lee la historia, esa palabra se cumplió 35 años más tarde. En el año 70, Tito Vespasiano invadió Jerusalén y le prendieron fuego al templo, y como el templo estaba lleno de oro, la historia contada por Flavio Josefo dice que el oro se derritió y el oro se incrustó entre las piedras, y removieron piedra sobre piedra para sacar el oro, y esa profecía se cumplió. No quedará piedra sobre piedra. La gente decía: está loco. ¿Quién va a botar ese templo tan grande? ¿Quién podrá remover piedra sobre piedra? Pero Jesús lo dijo: el problema tuyo, Jerusalén, es que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Alguien está aquí todavía? El problema tuyo, Jerusalén, es que no entiendes el día de la visitación de Dios. Si ustedes no entienden la hora que están viviendo, ustedes lo lamentarán, venezolanos, porque este será el mayor tiempo de toda la historia de este país. Ensancharán tus territorios. Usted mirará en lugares como Calabozo, Apure, creando aeropuertos nuevos, y la gente viniendo y habiendo vuelos comerciales todos los días. Y usted mirará un movimiento tan grande en este país cual nunca antes se ha visto. Un movimiento de cielos abiertos, una prosperidad donde los ricos, muchos, caerán al suelo porque no encontrarán salida para sus finanzas. Y usted mirará gente sencilla siendo bendecida de una forma impresionante. Si entiendes la hora de tu visitación, si no la entiendes, te estrecharán y a tus hijos dentro de ti los matarán también. Pero si entiendes,
Dios te levantará. Levante sus manos ahora. Levante sus manos ahora. Por favor, levante sus manos ahora. Va a salir gente de todos lados, gente hasta de la puerta. Un solo llamado voy a hacer. No me importa si usted va a una iglesia, o es diácono, o es líder, no me interesa. Esta es una noche para volver a Dios. Gente que va a correr de todos lados, gente que dice: pastor, en mi condición yo me pierdo. Aunque vaya a una iglesia y aunque sea líder, en mi condición yo me pierdo. Me pierdo. Gente sincera, no gente hipócrita, gente sincera. A partir de ahora, niños, jóvenes, adultos,